Bueno, conspiradoras y conspiradoras, hoy nos encontramos en el Café La Blanca. Estamos con un señor. Juan Ramón Díez. ¿Usted es el actual dueño? Sí, uno de los dueños. ¿Y sí. ¿Cómo empezó este café? ¿En qué año empieza? Bueno, empezó en 1915 como una lechería. Ah, ok. Empezó en un local aledaño aquí, ahorita está en un estacionamiento, ¿no? Y lo empezó un señor, Higinio Gutiérrez Peláez, y fue empezando a poner otras cosas, ¿no? Vio que las necesidades de esa época estaba, pues, parte de la revolución o terminando la revolución, y entonces vio que necesitaba, había gentes que ya venían a oficinas y todo eso y que necesitaban comer. Entonces empezó a traer del rancho ollas de comida y panes para dárselos a los clientes, ¿no? Entonces fue pasando el tiempo y ya como en 1920 y tantos ya se volvió cafetería. Cafetería. ¿No? Okay. Aparte de lechería. Ajá. ¿Sí? Y ¿cómo se llama? Empezó a crecer un poco. Primero empezamos en un local al lado, ahí se ven algunas fotos antiguas de antes del 43. Mi papá lo compró en 1943 con otros socios y está en este local, lo pasaron a este local. Uh-huh. Entonces era una barra larga y casi todo el mundo se atendía en el barra, habían algunas mesas nada más, ¿no? ¿Era una barra parecida a esta? Sí, pero era larga hasta casi la entrada. Ah, ok. Sí, ahí hay una foto de... De cómo era en ese entonces. Y entonces, ¿no? Por decir, de el nombre de la vaca... De la Blanca. Bueno, de la Blanca, perdón. La vaca de la Blanca, venía la leche de un rancho de Texcoco que se llamaba La Blanca. Ah. El dueño original estaba alquilando ese rancho con opción a compra. Pensaba comprarlo y por eso le puso ese nombre. Se llama el rancho La Blanca porque creo que la vaca que más leche daba era una vaca blanca. Ah, ¿no? Ok. Y aquí, por decir, ahorita con esto de la pandemia, ¿cómo les ha ido? ¿Qué ha bajado? ¿Cómo se han sostenido para seguir abiertos? Hemos estado inyectándole un poco de dinero. Bajas para lo que teníamos las ventas, obviamente, la gente no sale, se comprende perfectamente, y hemos estado tratando de mantener a los empleados, no trabajan todos los días, pero pues estamos tratando de mantenerlos. De mantenerlos. ¿No? Oiga, tengo yo una duda, ¿es cierto, es verdad que en algún momento ustedes, bueno, aquí en el... En este local ofrecían menús a la mitad, por ejemplo, si eran dos albóndigas daban una, eso es un mito? Desde que inició en 1943 hay órdenes y medias órdenes. Ah. No quiere decir que sea la mitad de la orden, sino es un plato un poco más chico nada más. Por ejemplo, si en la orden se dan tres albóndigas, como dice usted, en la media orden se dan dos albóndigas. Porque hay gente que o quiere probar otros platillos o quiere comer un poco menos, ¿no? Ok. Y hablando de platillos, ¿cuál es el más característico que aquí que pudieran decir, ay, no, esta es nuestra especialidad de la carta o ese? Bueno, tenemos varias especialidades. O sea, por ejemplo, el café viene de Córdoba, Veracruz. Es una mezcla especial que hacen para nosotros y llevamos como 70 años con el mismo tipo de café. Inclusive tienen un área... los que nos surten el café para nuestra mezcla. Ah, ¿no? Ok. Las enchiladas les gusta mucho a la gente. Los chiles, ahorita por ejemplo, es 10 de mayo, va a ser 10 de mayo. Metimos ya, aunque nos salen un poco caros los materiales, pero ya metimos chiles en nogada. Tenemos unos tamales de nata que tomamos de unas recetas antiguas. Mezclamos dos recetas antiguas de 1800 y a la gente le gustan mucho, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Oh, ya. Y, por ejemplo, aquí el propietario primero fue su, digamos, su... No era pariente nuestro. ¿No era pariente de ustedes? No, pasó por varios socios
por varios dueños antes de que entrase mi familia. Ah, ok. Y mi familia ya es la que más tiempo lleva con ello, lleva casi 70 años o más de 70 años. Y bueno, lo que nos hemos percatado es que muchos cafés son migrantes, por decir chinos, españoles, ustedes son... Bueno, yo ya nací aquí, mi familia ya nació aquí. Mis papás sí eran españoles de León, España. De León, España, y vinieron en los años... Y vinieron y trabajaron duro. Mi papá trabajó en Veracruz 13 años. Es más, estuvo enfrente de la parroquia, de la parroquia de Veracruz, en el estanquillo de puros. Estuvo unos años vendiendo allá. Yo creo que por eso tal vez se le antojó venir aquí. Para acá. A hacer eso, ¿no? Bueno, pues alguna invitación que nos quiera hacer a su bueno, negocio. Bueno, que a los que les guste un poquito la historia y la comida tradicional, porque tratamos de tener una comida casera, no es una comida muy exagerada, pero es una comida con sabor casero, pues aquí los esperamos. Muchísimas gracias. Bueno, pues ya saben, aquí en 5 de Mayo, casi esquina con Isabela Católica, encontrarán este restaurante que data de 1915. Entonces, pues seguimos en nuestro recorrido, conspiradores y conspiradoras.